Piltrafillas. Abrimos blog esta semana. No sé si va a ser un blog semanal o uno o dos días conmigo. Esta semana, para quien no lo sepa, tengo aquí a mi suegra, nos está ayudando. Bueno, me está haciendo compañía básicamente a mí y a Duna. Más a Duna que a mí, porque ha venido a ver a Duna, evidentemente. Y estamos haciendo un montón de cosas, estamos saliendo mucho, pues, a hacer cosas por aquí, a Barcelona, bueno, en fin, que estamos aprovechando para hacer cosas que normalmente no hacemos. Y no me voy a poner a grabar, porque con ella aquí no me voy a poner a enseñaros nada. Pero este fin de semana justo es el Coso Blanco, que es como una fiesta, ¿cómo lo explico? Como una fiesta de carnaval, algo parecido, es la previa a carnaval aquí en Salou. Bueno, aquí en Salou, como si yo viviera en Salou, ¿sabéis? Bueno, en Salou. Y vamos a ir este año, hace ya un montón que no vamos, desde la pandemia. Fue el último año que fuimos. Y nos gusta un montón porque te lo pasan bien, echan un montón de confeti. Esa es como la cosa de esa fiesta, ¿no? Como que llueve confeti, está muy chulo. Luego estás tragando confeti, sacando confeti de todas partes durante días. Y os lo quiero enseñar. No sé cuántos podré enseñar. Pues por lo mismo, porque van niños y no lo voy a grabar. Pero intentaré enseñaros alguna cosilla porque está súper chulo. Y luego, aparte, estoy a puntito ya de recibir el paquete que pedí de Temu, que de hecho se supone que me tiene que llegar hoy, pero no sé si me va a dar tiempo de subiros lo que es, pues, el haul de Temu y todo eso. Así que si me llega tiempo y puedo, lo subiré junto con este vídeo, porque no va a ser un vídeo muy largo, y si no, pues para la semana que viene, ya está. La cuestión es que sepáis que estoy por aquí, que no me he muerto, que estoy viva, pero que esta semana pues no va a haber vlog normal y corriente, porque no voy a grabar nada, porque esta semana sí que estoy con compañía. En fin, ya os iré contando las cosas que vamos haciendo. Por lo pronto vamos a estar muy en casa, disfrutar de la yaya, que Duna le encanta tener a los abuelos o a los yayos aquí. Y yo pues a disfrutar de que tengo compañía, así no estoy sola tampoco todo el día. Y en fin, que os voy enseñando lo que pueda. Si os puedo llevar a lo del Coso Blanco, que va a ser que sí, porque tengo muchas ganas de enseñaroslo, ya os llevaré el sábado. Sí, creo que es el sábado. Y nada, que si habéis estado por allí, pues me dejéis en comentarios que también habéis ido y que os ha parecido y todo eso. Espero que sea guay porque creo que es el primero después de pandemia. No estoy segura de si el año pasado también hubo uno. Puede que sí que hubiera, no lo sé. Pero bueno, la cuestión es que es una fiesta que a mí me hace mucha gracia y ya está, que os la enseñaré y lo poco más que os pueda enseñar. A la quedaros por aquí. Semana, ayer no grabé nada, aunque en realidad es el día que más tendría que haber grabado, porque estuve en Barcelona, estuvimos haciendo cosas, llevamos a la niña a un parque que me encanta de allí,
que algún día os diré, aunque en realidad no hace falta que vaya más gente a ese parque porque está siempre a petar. Se ha levantado un día un poco de caca, la verdad. Hace sol, pero está ahí como entre nubes todo el rato, por eso me veía así un color raro. Pero yo creo que de temperatura está bien. Son las 11 de la mañana, todavía no he salido a la calle, ya estoy vestida, nos vamos a ir en breve. Tengo a Duna aquí en el salón mientras viendo Cocomelon, que le encanta. Y vamos a salir a dar un paseíto al parque y después supongo que iremos a comprar cuatro cosas que puedan faltar para hoy, tanto para comer como para cenar, en fin, para echar el día. Y puede que os preguntéis por qué cada día os digo que vamos a ir a comprar comida y cosas así. Y es que nosotros no solemos hacer la compra rollo compra semanal, pensando qué comida vamos a hacer y todo eso, sino que vamos un poquito al día, ¿no? Pues hoy apetece esto, pues voy, lo compro y ya está. Porque si no, nos hemos dado cuenta de que luego siempre nos sobra un montón de comida. No nos la comemos. No sé por qué nos pasa, pero nos pasa. Así que para que no nos pase, lo hacemos de esa manera. En fin, que me voy. Quería aprovechar hoy el día para comer aquí fuera en la terraza. Hoy que no me veis. Para comer aquí fuera en la terraza, pero ya os digo, es que está poco, no sé, ¿no veis? Raro, pero yo creo que eso, que de temperatura está bastante bien. A ver, sí. En fin, que voy a hacer eso, luego cuando llegue voy a recoger los trapos, que tengo todos los trapos que envío de ayer. Y a dar una vuelta a ver hasta dónde llego, porque la verdad es que no tengo muchas ganas de andar. Ayer andamos un montón, andamos desde, bueno, para quien conozca Barcelona, evidentemente, quien no lo conozca pues no tendrá ni idea. Pero andamos desde Muntaner, la parada de tren, hasta Plaza Cataluña, pero tirando y callejeando todo el barrio de Gracia. O sea, es que en realidad si lo hace recto por San Gervasi, para abajo, es bastante más rápido, pero nosotros estuvimos callejeando porque fuimos a un parque que había en Gracia. Perdona que he bostezado y se me ha cortado la frase. Por eso, dando un montón de vueltas y estoy reventada, me duele todo. Encima me bajó la regla a mitad de paseo, me tuve que meter en el Corte Inglés, comprar de todo. Fatal, fatal. Hoy por eso tengo esta cara, esta ojera. Encima, hoy Duna ha dormido bien y aún así, mirad qué ojeras tengo. Estoy hoy un poco crítica. Así que nada, voy a salir un ratito al parque, un ratito pequeño. Nos venimos para acá, recojo trapo y eso. Y si hace bueno, la dejaré jugar aquí en la terraza un ratito. Haré la comida y a dormir siesta y yo a descansar. Ahora seguimos contando. En serio, hace un tiempo que no parece que sea el pleno mes de febrero. Es que creo que hoy es día 6 de febrero y mirad cómo voy, voy remangada. Vale que voy cuesta arriba, pero vamos, que cuando iba por la calle, cuando salió de casa, es totalmente plano y iba también con calor. Ah, esto no puede ser. Bueno, sí que puede ser, de hecho a mí me encanta, pero bueno, la gente se queja porque no llueve y es verdad que necesitamos lluvia. Yo siempre lo digo, me encantaría vivir en un sitio, o bueno, o que España fuera así, como los sitios tropicales estos en los que hace muchísimo calor y cada día llueve torrencialmente como una o dos horas y todo está súper verdecito, pero siempre verano. Es el sueño de mi vida, o sea, vivir como en Playa del Carmen, en algún sitio así, pero aquí en España, o sea, ya sería la hostia. Pero bueno, eso no va a pasar, así que ya me puedo ir buscando un trabajito en otro sitio en el que sí que haya ese tiempo, porque ese es el tiempo que a mí me hace feliz. Bueno, recordadme, por favor, que nunca más le ponga pantalón negro para venir a un parque de tierra, de chinos, de estos, de gravilla, porque se está poniendo ella y me está poniendo a mí. Es que no sé si sois conscientes ni si se ve bien en cámara, pero está de polvo y yo estoy de polvo, o sea, tengo los pantalones, ¿no veis? Esto es horrible y encima está todo el rato tirando en el suelo. ¿Verdad, cariño? Te vas a caer, claro. En fin, que muy bonita, muy mona, todo lo que tú quieras, pero esto no es nada práctico para venir al parque. Malísima, mal. Llegamos a casa. Duna por ahí viendo Cocomelon. Y yo voy a hacer la comidita. Rápido y veloz. Voy a preparar unas albóndigas, de estas que, como siempre, mini albóndigas, que me quedan la mitad de ayer. Voy a cocerle a ella un poquito de verdura y yo me voy a saltear un poco de zanahoria con calabacín. Y yo creo que con eso ya vamos que chutamos, porque tampoco me da para hacer mucho más. Me pongo a ello
y ya os voy contando cositas a lo largo del día. De miércoles, que ya no sé ni en el día que vivo. Son las 11 de la mañana, no consigo grabar antes de las 11 de la mañana, fatal. Y estoy por aquí que voy a tender trapos, así que estoy recogiendo la terraza y nos vamos a ir muy rápidamente a dar un paseo, porque yo todos los días saco de una por la mañana a dar un paseo, o al parque o a lo que sea. Y hoy tengo la misión, porque es casi carnaval, o sea, este fin de semana ya es carnaval, no sé si aquí en Sabadell se hace el sábado o el domingo, da igual. La cuestión es que no tengo todavía el disfraz. Ya sé lo que quiero, pero no lo he comprado. Es muy simple, muy sencillo. La parte de ella, la parte de Jordi mía, pues quizás sea un poco más complicadete, sobre todo de que se entienda, ya veréis de qué estoy hablando. Y tengo que ir a mirar tiendas de alrededor para ver si encuentro al menos lo de ella. Ya si nosotros no nos disfrazamos me da un poco igual, pero ella se tiene que disfrazar. Así que vamos a eso, voy a tender rápido los trapos y a recoger los que hay fuera y nos vamos. Bueno chicos, mi gozo en un pozo. Os cuento de camino a casa. He ido a dos tiendas, bueno a dos, a una tienda normal, al H&M y al Corte Inglés, que hay todas las marcas dentro, y no encuentro algo tan básico como una sudadera roja con capucha. O sea, ¿me lo contáis? ¿Qué es lo que está pasando? Antes de buscarla, la he visto tropecientas mil veces, sobre todo en sección de niños, no niñas. Y ahora que la busco, no la encuentro ni en niño, ni en niña, ni en bebé, ni en nada. Hola, sudaderas rojas, algo más básico que eso. Pues nada, oye, que no sé si voy a poder disfrazar a Duna. Esta tarde miraré en el Zara y eso que está en el centro. Y por si acaso voy a intentar tener un backup y mirar en Amazon y la compro, aunque sea ahí, porque si no es que no sé cómo lo voy a hacer, la verdad. Si no lo compro directamente, es que de aquí al sábado no me da tiempo de pedirla por alguna página así, rollo Shein y cosas así, y no me voy a escuchar porque hace viento, así que corto, ya os contaré. Bueno, ya en casita me he cambiado, me quito de aquí, copyright. Duna está viendo los dibujos mientras hago rápidamente la comida. Y eso, que no encuentro la sudadera, tío, que no la encuentro. La estoy encontrando por Amazon, una sudadera normal, básica, común y corriente, pero me da miedo que no me llegue, porque en algunas pone que llegaría en cosa de una semana. Es que yo hoy es miércoles, la necesito para el sábado. O sea, sí, me tiene que llegar antes sí o sí, porque si no me vuelvo loca. No sé cómo lo voy a hacer. Esta tarde me voy a patear todo a ver si la encuentro, y si no, tendré que cambiar de disfraz in extremis y eso sí que no me mola nada. En fin, que me he cambiado, voy literal con el sujetador este deportivo debajo porque casi muero de calor. Me había puesto una térmica debajo y el jersey ese de pelo blanco que habéis visto porque ayer pasé frío y se supone que hoy hacía la misma temperatura que ayer. Pues me iba a dar un infarto en la calle y en las tiendas, o sea, hace calor en la calle y en las tiendas con el aire acondicionado, no, con la calefacción a tope. Por favor, ¿estamos locos? A mí, os juro que me iba a dar algo. He llegado roja, sudando, fatal. O sea, necesito una ducha sí o sí. Me he puesto esto que es como de estar en casa. Llevo el pantalón todavía puesto, el pantalón este del Zara. Y nada, que me pongo a hacer la comida, que es que es súper tarde, ya la 1:15. Bueno, más bien son las 13:13, así que me pongo. Y ya os contaré si encuentro la sudadera, si no la encuentro. Fatal. Bueno, pues por aquí sigo, que no he encontrado la sudadera. Hemos ido a más sitios esta tarde con Jordi y nada, que no la encuentro. Tendremos que ir mañana al Primark, que ahí creo que sí que hay, seguro, porque es muy básica. En el Primark siempre hay. De hecho, es que el otro día fuimos y Jordi me dijo, mira qué sudadera más bonita, una sudadera roja, normal, con capucha. Y yo no le presté atención de esto que dice, bueno, pero no es lo que venimos buscando, porque venía buscando otras cosas. En fin, que mañana iremos a eso. Hoy he ido expresamente al MediaMarkt porque me quiero comprar unos auriculares, que ayer Duna se cargó los míos que tengo desde hace años mil y me iban súper bien. Son de Sony, unos que me compré cuando vivía en Londres,
Y me gustan mucho porque te recogen muy bien lo que es la cara, o sea, son muy cómodos, son blanditos, tienen como almohadilla por arriba. Y he ido a mirar, fui ayer al Corte Inglés, hoy aquí al MediaMarkt, y no encuentro nada, pero nada de nada, nada que sea cómodo y que pueda yo ponerme a saltar, correr, etcétera, con ellos. Que yo los quiero, por si también quiero hacer ejercicio o lo que sea, cuando iba al gimnasio y eso, iba con los auriculares a correr. Entonces necesito que sean cómodos y son todo una mierda, porque son de esos que se doblan y no te agarran bien cuando estás andando, corriendo. Muy mal. He buscado mi mismo modelo y ya no existe, evidentemente, porque es que me los compré, pues no sé si era 2014 o por ahí, hace años mil, muchos años. Y me da mucha pena. He visto que venden lo que es solo la almohadilla. Igual me la compro por Amazon y pruebo, pero es que están ya destrozadísimos y son de cable y no los quiero inalámbricos porque los quiero solo para el ordenador y cuando voy al gimnasio y eso conectarlo en las máquinas. Entonces quiero que sean de cable. ¿Lo encontraré? Pues no lo sé, porque es que por el precio que pagué, que creo que me costaron 20 o 30 libras, 30 libras creo que fue, no encuentro nada, son todo para que sean buenos, o sea, más o menos de la misma gama. Son carísimos, o sea, de 100 no te baja ninguno. Y paso de gastarme ese dinero en un auricular, ¿estamos tontos o qué? O sea, si fuera que es que me hacen una falta que flipas, pues vale, pero para lo que lo quiero, que es para el ordenador para editar y para ir por la calle, correr y eso, me voy a gastar 100 euros en auriculares. Así que ya está. Mañana a ver si lo encuentro en otra parte. La cosa es ir a un MediaMarkt y que alguien me atienda, porque es que yo no entiendo de auriculares, necesito que alguien me asesore. Y a ver si encuentro la sudadera de una maldita vez. En fin, que mañana os cuento. Estoy aquí haciendo pescado al horno, aunque aún estoy haciendo solo las patatas, ahora os las voy a enseñar porque tiene una pinta este plato. Cuando esté preparado del todo, os lo enseño, pero he puesto una bandeja con cuatro patatas, patatas pequeñitas, un poco de zanahoria y por aquí tengo el pescado, que es merluza congelada, porque a Duna siempre se la hacemos congelada. Y luego lo mezclo todo y cuando ya están las patatas, le pongo el pescado por encima, lo hago un ratito y le echo un poco de caldo de verdura o de pescado, que esta vez he comprado de pescado, a ver qué tal sale. Cuando lo hago de verdura sale tremendo. Probemos. Os enseño. Y ya pues mañana os voy contando. Por ahí están las patatillas ya aliñadas y eso. Le he echado un poco de pimienta, paprika, de esta, ¿cómo se llama eso? Pimentón, dulce, ajo, perejil, cebolla, en fin, un poco de todo. Y por aquí el pescadito. Y ahora le pondré lo que falta. De verdad, qué frustración. Yo no sé para qué hago de comer. Porque es que, espera, que apago aquí. Porque si no, no me vaya a escuchar con el ruido este. No sé para qué hago de comer. Porque es que Duna, el plato este que he hecho, que me lleva hora y pico para preparar las patatas, que se hagan bien, el caldito, porque le hago con un poco de caldo de verdura. Me ha llevado hora y pico. Y es que ha sido ponerlo encima de la mesa, lo ha visto. Y literal, ha hecho así, como diciendo, no, no lo quiero. Lo he intentado de todas las maneras, lo llevo intentando meses. No hay quien le ponga el pescado delante y no lo entiendo, no lo puedo entender. Porque antes, cuando era más pequeña, comía pescado y le gustaba. Ahora de repente ya no. Ya no le gusta el pescado. Pero no es que no le guste, es que lo ve y ni siquiera lo quiere probar. Y estoy aburrida ya, ya no sé qué hacer. No sé cómo presentárselo, una vez se lo puse en barrita de estas como de Capitán Pescanova, de estas de barritas de merluza rebozada, se la comió el primer día, la segunda vez que se lo puse ya no lo quería, o sea, ya es que ni se lo mete en la boca, no lo entiendo, Porque luego le pones todos los tipos de carne del mundo y le gusta, no sé, es que no lo puedo entender, de verdad que no, en fin, estoy agotada porque es que eso, llevo hora y pico cocinando. más luego tener que fregar. Fregar todo lo que es bandeja enorme de horno. Es que odio fregar las cosas del horno. Y Pana, bueno, pana no, porque Jordi y yo sí que hemos comido un plato. contundente, ya lo habéis visto. Pero me frustra un montón, de ¿Verdad? verdad. Porque le quiero hacer cosas buenas, sanas y, en fin, Equilibradas, un poquito de todo. y es que no consigo de verdad que coma pescado. Que el médico me dice, ya cambiará, sí, me parece estupendo, pero mientras no cambie, es que no come. En fin, me voy a dar una ducha rápida y me voy a sentar en el sofá un ratito, si es que me da tiempo, porque es que ya es tarde, ya son casi las 10 y nada. Mañana será otro día, porque es que hoy no es mi día, hoy no. Estoy yo con
mi ánimo muy allá. Y con esto de ahora de que no ha comido nada, Peor que peor. en fin, mañana ya. Nos levantaremos con mejor pie, digo yo. Buenos días. Bueno, pues sí, buenos días de jueves. Sí, es jueves, ¿no? Hoy. Uy, se me ha caído esto. En fin, son las 12 y algo, creo, las 12 y 20 por ahí. Y he decidido que ya es súper tarde, ya no puedo salir a la calle a hacer la comida y hacerlo todo, así que estoy haciendo la comida. Voy a recoger un poco la terraza porque ya sabéis que siempre me cagan palomas. Yo no sé, de verdad, estas palomas lo que tienen de fijación con mi terraza, que es que todos los días se han cagado como 4 o 5 veces. Voy a limpiar eso y hoy vamos a jugar en la terraza, que hace solecito, se está muy a gusto. Me voy a poner mi manga corta porque con esto en la terraza me va a dar un infarto. Y esta tarde ya, más sentado, iremos a buscar lo del disfraz de Duna y nosotros si nos vamos a disfrazar y eso, porque este año no estoy yo muy motivada con esto de disfrazarme. Mira que me gusta a mí disfrazarme. Pues este año me ha cogido así un poco regulinchi. Pero bueno, ya lo iré contando. Voy a ponerme a limpiar. ¡Hala! Volvemos a estar por aquí, disfrutando de la terracita, aunque la verdad es que ya no queda casi sol. Se está yendo y además es que se está nublando, pero se está súper a gustito. No hace aire, ¿verdad, cariño? Ni tan mal. Oye. Así da gusto, eso sí, la ensalada de pasta me ha salido horrible, porque he intentado seguir una receta de mi suegra para hacer lo que es el aliño y mi suegra no me ha contestado el mensaje a tiempo y yo he hecho el aliño de otra manera y no es que haya salido muy bueno, pero bueno, no pasa nada. Iremos mejorando, ¿verdad, cariño? Duna se la está comiendo, ¿verdad? ¿Está buena? ¿Sí? Como quiere su madre. ¡Ah, perrito! Duna. Hoy es viernes y el tiempo lo sabe. Hola, ¿dónde estás, Sol? Lleva siendo una semana espléndida y espectacular y todo el fin de semana va a ser mierder. O sea, mira mis pelos, ¿vale? Eso sí, no hace frío porque voy con un abrigo de paño y esto es inédito en el mes de febrero y en mí, que yo vaya así vestida y no tenga frío. Lleva absolutamente todo el día lloviendo y al final ya a las 12 o así ha parado un poco y he dicho, voy a sacar aquí a la peque porque si no. Y por fin he encontrado la sudadera dichosa que iba buscando, que ayer estuvimos en el Primark por la tarde, por eso no dije nada tampoco. Estuvimos allí por la tarde, pues eso, viendo cosas y no había. Nos dimos una vuelta por todo el centro comercial de San Cugat, o sea, mira, mis pelos. Y no encontramos ninguna sudadera ni nada rojo. Básico, había sudaderas rojas con 1000 dibujos de Spiderman, pero me estoy comiendo el pelo, pero nada más. Así que me gozo en un pozo ayer, pero bueno, hoy he ido al Corte Inglés y sí que la he encontrado. De hecho, he encontrado dos cosas, pero he comprado solo una. Esta tarde iré con Jordi y debatiremos cuál de las dos es mejor. Y seguro que no me estáis escuchando nada de nada porque hace un montón de viento y no llevo micro. Y si no hay micro, pues no escucháis. Así que nos vamos para casita, que ya estamos llegando, y a comer, a dormir una siesta aquí la señorita, yo a editar o incluso a tumbarme en el sofá, porque es que llevo toda la semana sentándome en el ordenador a mediodía y realmente no descanso nunca y tengo ganas de descansar, la verdad, así que igual me siento. Y ya voy a ir contando, este fin de semana es carnaval, hemos quedado para ir a ver lo que es la cabalgata o rúa, como lo quieran llamar, con unos amigos y con los niños y comeremos con ellos, haremos cosas con ellos, en fin, no sé, el fin de semana lo vamos a tener ya ocupadillo, grabaré lo que pueda, el sábado viene mi primo a comer y el domingo es lo de la rúa, así que os iré manteniendo informados. Buenos días de sábado, chicos, me paso por aquí solo para deciros que hoy toca día de limpieza, estoy ya por aquí sentada echándome crema y eso, pero llevo toda la mañana limpiando. La casa parece una casa. ¿Veis por aquí todos los bártulos de la limpieza? No entro para allá porque, en fin, está todo recién fregado, pero me voy a maquear un poco, al menos echarme mis cremas, porque es la una ya y esta tarde tenemos invitado. Así que voy a terminar de limpiar esta habitación, que es la última que me queda, y por eso me tengo que echar las cremas y eso, porque una vez que limpie esta habitación, cierro la puerta de allí y dejo todas las ventanas abiertas para que ventile y ya está.
Así que hoy poco voy a decir, hoy poco voy a grabar. Este es mi plan del día, básicamente, limpiar, terminar de concretar lo de los disfraces del domingo y poco más. Ya luego vendrá mi primo y cenaremos por aquí, estaremos por aquí tranquilos. Así que hoy nada. Y mañana hemos quedado con amigos para comer aquí en casa y ya preparar los disfraces y eso para salir luego a ver la cabalgata o rúa o como lo queráis llamar vosotros. Os enseñaré el disfraz de Duna. Yo creo que al final Jordi y yo no nos vamos a disfrazar porque creo que no se va a saber o a notar mucho de qué vamos. La gente que sea muy fan quizá lo sepa, pero es complicado. No nos lo hemos preparado con tiempo y yo si no me disfrazo bien, no me disfrazo. O sea, no. Así que nada, mañana voy a ir enseñando y hoy me quedo por aquí tranquilita, bueno, tranquilita, limpiando y haciendo cosas, pero bueno, tranquila dentro de lo que cabe. ¡Hala! ¡Hasta mañana! Demasiado alto porque tengo a Duna dormida. Son las 3:30 de la tarde, ya ha pasado carnaval, ya no es domingo, estamos a lunes y ayer se me olvidó comentaros qué tal había ido, se me olvidó cerrar el blog porque me quedé sin batería. Literalmente salí a la calle con un, me parece que tenía un 20% de batería y en menos de una hora intenté grabaros cosillas que la habréis visto y en menos de una hora eso tenía cero, o sea, tenía un 1% y evidentemente lo necesitaba por si acaso, yo qué sé, nos desviábamos y necesitábamos escribirnos, lo que sea, Jordi y yo, porque había mucha gente por la calle, no sé, por lo que fuera. No me gusta ir con el móvil apagado, así que guardé ese 1%. Y nada, estoy mirando para atrás porque tengo por ahí el vigila bebés ahí y no escucho bien si Duna se despierta. En fin, que cierro vlog aquí. Espero que os haya gustado el disfraz de Duna. Nosotros nos íbamos a disfrazar también. Íbamos a ir del hermano mayor de Elliot y de la hermana de Elliot, de Gertie. Pero no encontré las cosas que quería. Yo, la verdad es que si no me disfrazo bien, o sea, si no lo hago bien, perfecto, todo igual, no me gusta disfrazarme. Porque yo hacer las cosas a media, como que no. Así que le dije a Jordi ya el mismo día por la mañana, le dije no, porque habíamos pensado de ir al final de Spielberg y él de Spielberg y yo de la hermana. Y me faltaban cosillas, o sea, sí que me podría haber disfrazado, pero no hubiera ido como exactamente igual. La gente hubiera tenido que echarle mucho de imaginación y pasaba, digo, mira, paso. Ya en alguna fiesta que hagamos o lo que sea, como la gente que invite sí que será friki de verdad, sabrá de qué voy, entonces ya me disfrazaré de eso, pero que no sé, no estaba motivada, no me apetecía. De hecho, llevo una semana un poco desmotivada de la vida en general. Estoy desmotivada de todo, es como que, no sé, empecé con muchas ganas, grabando un montón, haciendo un montón de cosas que tengo guardadas que todavía no he subido, he hecho reels y cosas así, pero llevo una semana súper desmotivada, que también es mi culpa, porque como no consigo tener esa constancia de subir vídeos siempre en el mismo día, a la misma hora y todo eso, claro, también YouTube recomienda menos mis vídeos porque no sabe cuándo voy a subir un vídeo, no es constante. Total, que YouTube pues como que no se moja, entre comillas, a recomendar vídeos míos. Entonces tampoco los ve nadie, entonces es como la pescadilla que se muerde la cola porque estoy todo el día grabando, literalmente todo el día, todos los días, y tardo mucho en editar, me lleva muchísimo tiempo. Tiempo que no tengo porque estoy siempre con Duna y cuando no, pues estoy haciendo otras cosas como llevarla fuera al parque, salir, hacer la compra, hacer la comida, limpiar, en fin, las cosas que hay que hacer en una casa.
Y Eso eso. pues me frustra porque no puedo tener constancia Porque tengo que hacer todo eso, pero a la vez estoy intentando, dando todo de mí para tener más vídeos y más cosas que subir, pero luego las subo y no las ve nadie, entonces como no puedo más. Pero bueno, en fin, yo me propuse este reto personal mío, o sea, subir un vídeo semanal mínimo. En realidad me propuse dos, pero ya me he dado cuenta que es imposible. Así que mi reto es uno. Lo voy a seguir haciendo, los vea quien los vea, aunque no los vea nadie, porque siempre lo digo, esto lo hago por mí, lo hago pues por hablar con alguien, porque tampoco me voy a tirar todo el día llamando a mi familia o a mis amigas para contarle lo que estoy haciendo. Pues lo hablo por aquí y ya está, y me desahogo y hablo con alguien y punto. ¿Que lo vea alguien? Genial. ¿Que no lo ve nadie? Pues genial también, porque me estoy desahogando igualmente, así que me parece perfecto. Si eres una de esas personas que sí que lo estás viendo, pues muchas gracias. Te estoy eternamente agradecida que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo. Y ya sabéis que para la gente que sea creadora de contenido y cosas así, pues necesitamos que nos deis un like y que comentéis y cosas así, pues simplemente ya para saber que estáis viendo nuestros vídeos, para saber que estáis ahí detrás de la pantalla, hola, y motivarnos en cierto modo a seguir haciendo vídeo, creando contenido, o haciendo lo que sea que haga la persona a la que estés viendo. En fin, que es muy importante ese like, no sabéis cuánto, pero de verdad a mí me haríais mucho bien porque al menos sabría que lo que estoy haciendo le está gustando, aunque sea una persona, o sea, una, no pido más, una. Así que por favor, si habéis llegado hasta aquí, estáis escuchando esta tralla que os estoy dando, déjame un like por abajo o coméntame, mira, no me dejes ni un like, coméntame y dime, menuda tralla, pero al menos sé que has llegado hasta aquí, por favor. Así que nada, cierro vlog, nos vemos la semana que viene, que no es la semana que viene, que es esta, porque yo ya estoy al lunes, pero vosotros lo veréis el siguiente domingo. Tengo el haul de Temu ya casi listo, lo tengo que terminar de grabar unas cosas y de editar y os lo subiré ya mismo, que he pedido unas cosas que me han encantado, así que nos vemos la semana que viene. Un besico y...